Se cuenta una simpática historia en la que había cierta parroquia que tenía un serio problema, una infestación, una plaga de murciélagos. Imagínate esos roedores alados volando por todas partes, eh, lanzando suciedad eh, y creando miedo entre las personas. Imagínate los daños que estaba provocando al templo y cómo se estaba espantando la feligresía. El párroco ya no hallaba qué hacer porque ya les ponía trampas, ya les ponía veneno, ya mandaba fumigar el templo de arriba abajo y con nada se erradicaba esa plaga. Desesperado y al límite ya acude con el señor obispo a aquel párroco a plantearle el problema y tranquilamente el obispo solo le dice, tú tranquilo, yo me encargo. Usted, excelencia, sí. Y va el señor obispo. Se encierra una hora ahí con los murciélagos y cuando abre las puertas del templo, ahí van volando en desbandada. Se fueron y no volvieron a aparecer. Y el párroco le pregunta intrigado, "Excelencia, ¿pero cómo le hizo usted para que se fueran los murciélagos y no regresaran?" A lo que tranquilamente responde, "Pues bien fácil, hijo. Les di la confirmación y con eso Jamás regresan a la iglesia. Simpática Yo, historia, te, te. pero tristemente cierto. ¿Qué sucede que cuando hay esas multitudes de jóvenes vestidos de blanco con su velita, su padrino, reciben este sacramento en una emotiva ceremonia donde a todos responden, sí creo, sí renuncio, sí me comprometo? Con la imposición de manos del obispo con la unción del santo crisma, con todas aquellas promesas y la preparación que los llevó a eso. Pero una vez recibido este sacramento, ¡pum! Es como si les dijeran, adiós, hasta nunca, no vuelvan jamás a aparecerse en el templo. Cuando más bien debería ser todo lo contrario. ¿Quién estudia una carrera para nunca ejercerla? Ah, pues precisamente la confirmación es como la graduación de tu iniciación cristiana. Y es precisamente cuando le decimos adiós a nuestra identidad católica, la cual si acaso como un traje de fiesta iremos a sacar en quinceañeras, en bodas, en eh, graduaciones, en funerales y uno que otro novenario. Pero de lo que se trataba era de recibir la fuerza del Espíritu para ser testigos de Cristo, para ejercer nuestra vida cristiana no solo con nuestra presencia en misa, sino siendo verdaderos testigos de Cristo y del mundo por la caridad y el Evangelio pero ahí es donde parece que quieren deshacerse de la fe como de algo molesto como de algo que ya terminé y de lo cual ya no quiero saber más. ¿Tú te acuerdas de tu confirmación? ¿Cuándo hace que te confirmaste? Tú eres de los que hacía la antigua se confirmaron cuando eran casi unos bebés o tú te confirmaste en la adolescencia o te confirmaste ya grande porque sí algunos eh, cuando se les pregunta oye y para qué sirve la confirmación responderán con franqueza pero cínicamente, ah, es que luego vas a ocupar el papelito para casarte o para ser padrino de algo. Pero para eso no es la confirmación. Este sacramento que se recibe una sola vez en la vida, que de entre los siete sacramentos es como que de los más olvidados, como el que menos entusiasmo nos da recibir, sí, porque a menos que lo recibas solo por tradición, por rutina, porque te manden, es el sacramento con el cual Tú recibes la confirmación del amor de Dios en tu vida y tú le confirmas a Él tu respuesta de querer seguirlo. Pero, ¿qué pasa que habemos tantos que lo tenemos, que así como recibimos los apóstoles el, el Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros así recibimos esa misma fuerza del Espíritu? ¿Por qué nosotros no se manifiesta? Porque hemos contristado al Espíritu Santo dice San Pablo en la carta a los Efesios. Hemos entristecido al Espíritu Santo. Oye, ¿y cómo no? Dime, imagínate si tú prepararas un regalo con mucho cariño, algo que sabes que le va a agradar y le va a servir muchísimo a alguien, y se lo envuelves para que le dé gusto abrirlo, se lo entregas con la ilusión de que te lo va a agradecer, de que lo va a aprovechar, pero tiempo después vas a su casa. Y te encuentras con que el regalo, pero ni siquiera por la curiosidad de ver qué era, ahí está, intacto, sin haberlo usado para nada. Pues así es que tenemos tantos el don de la confirmación. Vivimos como católicos de quinta cuando tenemos boleto de primera clase. Tenemos un paquete de dones y gracias que muchos ni siquiera nos hemos molestado en revisar. Al recibir la confirmación, tenemos la vida de Cristo en nosotros. Somos capaces de ser morada del Espíritu Santo, de la Trinidad misma. Recordando las palabras de Jesús, al que me ama cumplirá mi palabra y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Nos une más a Cristo, a la Iglesia, aumenta la gracia santificante, nos otorga los siete dones del Espíritu Santo, sabiduría. Entendimiento, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, que claro, son las diferentes fuerzas que actúan en nuestra vida moral y que al ejercerlas se van a notar los frutos del Espíritu Santo. Amor, paz, alegría, paciencia, bondad, benignidad, dominio de sí. Son tantas las cosas que trae consigo la confirmación y que solamente las usamos ese día en que nos vestimos de blanco y que nos olvidamos de Dios y de ser miembros de la Iglesia oye tu confirmación así como tu Biblia de la primera comunión que si la leyeras que si la amaras y la meditaras sería un tesoro de gracias que cambiaría tu vida que lo ha hecho con tantos pero pues claro si la tienes ahí inactiva en un librero no va a hacer ese efecto de igual manera el don del Espíritu ya lo tienes ya viviste tú Pentecostés personal el día de tu confirmación. No lo vas a volver a recibir. Ya lo tienes. Ahora no contristes al Espíritu Santo. Actívalo. Haz que viva en ti. Cree en el Señor Jesús y desea ardientemente ser su testigo y que en ti se manifiesten esos dones y esos frutos que ya van incluidos con tu confirmación. Ahora sé tú quien le confirme al Señor. Sí quiero seguirte. Si sí quiero ser tu testigo, si sí quiero dejarme conducir por ti. Feliz domingo de Pentecostés y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te conceda su paz y te acompañe siempre.